¿Qué implicancias tiene para usted a nivel personal y en torno a las políticas de derechos humanos de la provincia, de la nación, este reconocimiento? Y bueno, ¿qué objetivos cree que deberían plantearse a partir de ahora y qué metas faltarían alcanzar en torno al juicio de Daniel Ragone y a las políticas de derechos humanos que lleva la asociación? Sí, la verdad que una noche muy, muy especial, muchísimo sentido. En primer lugar, el reconocimiento a la lucha de muchísimos años de los familiares, la lucha de las organizaciones de derechos humanos aquí en Salta, el trabajo formidable que hicieron los abogados, jóvenes abogados, que incluso hoy en día se siguen sumando a la asociación. Eso por un lado, digamos, reconocimiento totalmente válido y bien merecido. Por otra parte, la asociación seguramente va a seguir trabajando en otras líneas. Todos ansiamos y añoramos lo que es el juicio de Ragone II, para que se termine de establecer las responsabilidades que todavía falta que reciba su condena, que creo que claramente está aprobado cuál ha sido su importante nivel de responsabilidad en este hecho. Creo que por eso todos esperamos lo que es el juicio de Ragone II, y seguramente a través de la asociación y el trabajo coordinado con distintos estamentos del Estado, como puede ser tranquilamente la Secretaría de Derechos Humanos, trabajar política, como ya lo vienen haciendo. Hemos trabajado con las fuerzas de seguridad, hemos trabajado mucho en diferentes zonas de la ciudad, del interior. Creo que eso se tiene que reforzar y seguramente pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias por